Dame tu latido, cada golpe una historia. Eres testigo vivo de nuestra eterna memoria. Hay momentos de fraqueza y humos densos. Cuando el tiempo pasa se hace más intenso. Necesita arreglos, pero no frena su ímpetu. Rejuvenece en manos de quien conoce su espíritu. Las noches bajo las estrellas parpadean. Espíritu libre rugiendo donde quiera que sea. Suspiro de aceite y combustible en la niebla. Se siente joven a pesar de ser una reliquia. Fiat blanco, mi guerrero de acero. Viejo pero fuerte con un corazón sincero. Cada kilómetro un latido, cada golpe una historia. Eres testigo vivo de nuestra eterna memoria. Fiat blanco, mi guerrero de acero. Viejo pero fuerte con un corazón sincero. Cada kilómetro un latido, cada golpe una historia. Eres testigo vivo de nuestra eterna memoria. ¿Listo? Dale. Bueno. ¿El de acá? Sí. La rosca le va a la cabeza del fundo. ¿Sí? ¿No? Mantener. Voy a hacer un pequeño registro de la rueda de auxilio, que es la ruedita original, básicamente, el fito, rodado 12. Tiene un perfil más o menos, si lo calculáramos en las medidas actuales, más o menos de 80. Y acá más o menos estaría equivaliendo a un 130, 135 más o menos. Y la voy a comparar con esta rueda. Fíjense, esta medida, si bien es una cubierta sin cámara, es una cubierta que es
con 70 de perfil, o sea, tiene un poquito menos de altura en este borde, y tiene 145 de ancho, pero en rodado 13. Entonces quería compararlas para que vean más o menos que, si bien es un pelito más gruesita, apenitas, que la original, está bastante linda en comparación, ¿no? La ventaja es que no tiene cámara y que se puede usar con rodado 13, que es más fácil de conseguir, por lo menos acá en Argentina. Esta ruedita, la original, es lo mejor que te puede pasar. Pero bueno, acá es bastante difícil de conseguir o bastante cara. Pero bueno, no hay como la original. Pero bueno, sí, una opción que entra muy bien en los buches ahí del Fiat 600 cuando está estándar sería esta, ¿sí? Entonces la voy a poner de costado para que se pueda ver más o menos la diferencia. Está genial, la rueda original es lo mejor que hay, pero bueno. Acá estaría la comparativa de la rueda 13, obviamente por arriba, ¿no? Esto no quedaría literalmente así. Pero son prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. A ver acá. ¿No? Esta es un pelito más ancha, o sea, se vería un poquito más patón el Fito. Y quizás con un pelito menos de altura lateralmente. Pero la verdad que sería una opción de rodado 13 bastante similar a la original. Yo las que tengo puestas en el Fito son un poco más anchas que esta. Son 155, 70, 13. Y aún así se ve bien. Pero por lo menos en mi Fito, en los buches de atrás de las ruedas que son estándar, la rueda nunca tocó, pero pasa a 3 milímetros. Con una medida así tendría un poquito más de margen por cualquier eventualidad. Así que bueno, dejo este registro. Después vamos a ver cómo le quedan puestas en el Fito. Y no sé si servirá o no, pero a veces la gente se pregunta qué tipo de cubiertas le puedo poner, si tengo rodado 13 o qué sé yo. Y bueno, si bien puse un video con las calculadoras para saber que no te pases de margen y demás, esto puede ser más visual. Después vamos a ver cómo le quedan puestas en el Fito y cómo cambia la estética. Con una rueda de este estilo va a quedar mucho más parecido al original, que a pesar de tener rodado 13, que con las que tenía puestas antes. Miradas desconfiadas, el pibe las enfrenta. El Fiat sigue andando como verso en su libreta. Hoy se ve otra cosa, el Fiat sigue en pie, la ruta iluminada.